I'm Dr. Joe Nemeth. I'm a periodontist in Southfield, Michigan. And as I mentioned the other day, I want to talk a little bit about mouthwashes, particularly actually using bleach as a mouthwash. Regular household bleach, like Clorox bleach, it sounds like an anomaly. It sounds like something bizarre, unusual, that no one would ever do. But studies are actually showing that the right amount of bleach diluted can be very effective in killing the bacteria that cause periodontal disease or gum disease. One study showed that out of 1,200 periodontal pockets or gum pockets, 38% of them were bleeding. But after 3 months of using the bleach rinse, only 9% of those pockets were still bleeding, whereas the ones that did not use that rinse still had the same amount of pockets bleeding. In fact, I think they actually increased a bit. Actually, the way you have to do it is very important. So you use, ideally, if one is doing this, you use 1 teaspoon for 8 ounces of water. You rinse for 30 seconds, or you can put it in a water irrigating device like a water pick and use it that way, which I think is even more effective. Are there risks? Yes, I think there are some. First of all, you do not want to swallow it, because if you swallow it, it actually can be very irritating and burn the lining of your stomach and your esophagus. Also, if you have a tendency towards hypertension or high blood pressure, there have been some studies that show that killing the bacteria in your mouth as effectively as bleach does, and also chlorhexidine, which is another very strong kind of mouthwash, killing some of these bacteria are actually harmful to blood pressure. In other words, some of them are beneficial bacteria related to your blood pressure. Most of the time, there's no significant effect, but if one has significant high blood pressure or hypertension, one should proceed with caution when using bleach or hexachlorophene. In fact, I would check your blood pressure before you start using it, and then once you start using it, check it again, and if you find it's being elevated, I would discontinue using it. Use it 2 to 3 times a week. The studies show if you use it 2 to 3 times a week at the dilution that I just suggested, it can be very, very effective in stopping bleeding, killing the bacteria, and helping to shrink the pockets that trap the bacteria that cause gum disease. So we do very frequently recommend bleach, not for everyone, not all the time, every case is different, but as strange as it sounds, a number of studies have shown that using bleach the right way in the right proportion can actually help control gum disease and kill those bacteria that may be responsible for it. So take care of your mouth. Your mouth is a key to good health for your whole body. Remember, your mouth healthy, you will be healthier. Take care of yourself. Comments, questions, subscribe to our YouTube channel. We'd love to hear from you. Have a really good day. Restore your smile and... Ok. En este momento estoy pasando, junto con mi familia, por la infección de COVID-19. Pero al ver este video, quise inmediatamente poder reaccionar a él para que todos ustedes y yo estuviéramos en la misma página en cuanto se refiere a utilizar cloro como enjuague bucal. Ustedes y yo tenemos acá bastante tiempo ya, y a través de los comentarios me han hecho cualquier cantidad de preguntas, incluyendo una que hasta ahora me parecía bastante rara, y era la posibilidad de utilizar cloro como enjuague bucal. El cloro ya se utiliza dentro de la odontología, específicamente en el área de endodoncia, en el área de los root canals, en el área de los tratamientos de conducto. Sin embargo, se utiliza diluido en muchas ocasiones, en otras se utiliza puro, dependiendo del endodoncista que pues prefiera. Pero utilizarlo como enjuague bucal realmente es un verdadero reto, y me impresiona muchísimo el video que acabamos de ver. Ahora, no me impresiona para mal, me impresiona porque definitivamente no es un secreto para nadie, muchísimo menos para ustedes que me siguen,
que todo el tiempo se está buscando la mejor manera de combatir las bacterias que tenemos en boca y todos los embates, todas las cosas negativas que ellas pueden causar en nuestros dientes y en los tejidos que sostienen a nuestros dientes. En este caso, precisamente el doctor Nemeth es periodoncista, es un señor que respeto mucho porque tiene un muy buen canal de YouTube en Estados Unidos y me sorprendió bastante este tema del cloro como enjuague bucal. Ahora, si usted me sigue desde hace tiempo, sabe que para mí el mejor enjuague bucal casero del mundo es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene muchísimas propiedades que lo hacen llevar hasta ahora esa corona. Es económico, lo tenemos ya en cualquier casa, producto de que este se utiliza para diversas recetas de comida o inclusive para la limpieza del hogar. Y además tiene una excelente acción antiácida y bactericida, según algunos estudios que hemos revisado en este mismo canal. Pero espere un momento, el cloro tiene prácticamente las mismas propiedades que el bicarbonato de sodio. Es barato, ya lo tenemos en casa para pues limpiar y lavar la ropa. Y según este estudio, que no es nada más uno, el doctor Nemeth dejó 4 estudios en la descripción de su video, avalan el uso del cloro como enjuague bucal. Ahora, esta sencillamente es una introducción. Este video solamente lo quise hacer desde el punto de vista informativo. Hasta ahora no puedo recomendárselos yo mismo. Lo único que les prometo es que voy a leer a fondo estos artículos que el doctor Nemeth ha dejado en la descripción de su video para ver qué tal me parecen y si pudiera tumbar la corona del bicarbonato de sodio, el hipoclorito de sodio. Que dicho sea de paso, he estado por subirles un video de un producto que se llama ácido hipocloroso o agua electrolizada, que no es más que un químico que desprendió la parte dañina del cloro y solamente se quedó con ese ácido hipocloroso que lo están utilizando en todo el mundo para combatir el COVID-19 en hospitales y demás. Así que por ahí van más o menos las ideas. No está tan descabellado hoy día. Y honestamente, para las personas que no tengan acceso a un enjuague bucal comercial, como es el mismo caso del bicarbonato de sodio, pues vamos a estar en contacto a ver si les hago un video de cómo utilizar el cloro como enjuague bucal. ¿Se sorprendió? ¿Lo usaría? Yo creo que sí lo usaría. Pero primero tengo que seguir leyendo un poquito más. Nos vemos pronto.